¿Puede saberse dónde va esta pequeña damisela? Pues a reunirme con mi tía Suters. Voy a entrar al servicio de Madame Crowell, de Applewell House, en Lexo. Por vida de... No durarás mucho tiempo, pequeña. ¿Y por qué no? Bueno, no digas a nadie ni media palabra, pero no le quites el ojo de encima a esa vieja. Dice la gente que esa tal Madame está poseída por el demonio. Y también por más de un fantasma. Te habrás traído una Biblia contigo, ¿no? Sí, señor. Mi madre me ha puesto una pequeña Biblia en el baúl. Vaya. Entonces, que no se te olvide ponerla todas las noches debajo de la almohada. A ver si así te libras de las zarpas de la vieja. ¿Has tenido buen viaje? ¿Cómo están en tu casa? Estás muy alta y desarrollada para tu edad. Te pareces sin duda a tu padre. Eso dice siempre mamá. Pobre Ernesto, muerto en la flor de la vida. Tu padre era mi hermano preferido, niña. Por eso me gustaría encargarme de ti en todo lo que yo pueda hacer. ¿Sabes coser y bordar? ¿Te han enseñado? Sí, tía, sé hacer costura sencilla, jaretas, zurcidos, bordar, eso no lo hago tan bien. Bueno, aquí lo aprenderás. Me gustaría que te portases bien, que trabajes a gusto y sobre todo que seas siempre una buena cristiana. Eso es lo más importante de todo, no lo olvides. Sí, tía. Ahora ven conmigo. Te enseñaré tu cuarto y una vez que te hayas aseado convenientemente comerás algo. Sin duda debes estar cansada del viaje. Espero, querida, que te encuentres a gusto aquí y que estés a la altura de la educación que has recibido de mi buen hermano. Aquí encontrarás casa, comida y un pequeño salario. Pero sobre todo te iniciaré en el trabajo para el que hemos destinado tu vida. ¿De acuerdo? Sí, tía. Verás, prefiero que me llames de la misma forma que las otras personas del servicio. Es decir, señora Suters. No quiero que piensen en un trato de favor por mi parte. Sí, tía. Quiero decir, sí, señora Suters. Está bien, pequeña. Voy a ver si la vieja Edith está despierta o se ha quedado dormida, según su costumbre. ¿Quién es Edith, señorita Amy? Oh, Edith Skills. Es quien hace compañía a Madame Crowell cuando yo, la señora Suter, estamos fuera. Es la criada más antigua de la casa. Conoce perfectamente a todos los miembros de la familia. La señora es una vieja muy molesta. Tendrás que tener los ojos bien abiertos con ella, porque si no, se te caerá al fuego o se tirará por la ventana. Parece andar como movida por alambres. Pero cuando le da la gana, vaya si camina deprisa. ¿Y qué edad tiene la señora? 93 años son los últimos que cumplió, pero de eso hace ya más de 8 meses. Bueno, ya está bien de conversación. No andes haciendo preguntas sobre Madame delante de tu tía. Fíjate bien lo que te digo. Tú tómala como es y no pretendas saber más. Pero yo quería saber cuál será mi trabajo con ella. ¿Con Madame? Bueno, eso ya te lo dirá tu tía. Quiero decir, la señora Suters. Aunque me figuro que tendrás que estar de compañía en su habitación mientras puedes hacer alguna labor. Además,
ocuparte de que no cometa diabluras y dejarla que se entretenga con sus cosas mientras está en su cuarto. Llevarle de comer o de beber cuando te lo pida. Cuidar de que no cometa diabluras. Y sobre todo, tocar la campanilla bien fuerte si... si ves que te da demasiada guerra. ¿Está sorda la señora? ¿Sorda? No, y ni ciega tampoco. Ve mejor que tú y que yo. Va tan tiesa como un huso, pero está un poco chiflada y no se acuerda bien de las cosas. ¿Qué hizo la otra chica para que la echaran? La que se fue el viernes. Mi tía escribió a mi madre reclamándome porque la otra se había ido. Se fue, sí. ¿Por qué? Madame la despachó. O ella no quería estar más, o... no sé. Creo que no acudió a una de sus llamadas y entonces... Pero no hables tanto. A tu tía no le gustan las niñas charlatanas. No, Jenny. Para nuestra desgracia, solamente tú puedes dar un poco de alegría a esta vieja casona. Seguramente fue una pesadilla, aunque la verdad, a mí me pareció irlo despierta. Aunque no lo sintieses, todos los viajes resultan cansados. Tuviste un mal sueño, eso es todo. La señora de joven fue muy bella, según dicen. Se casó con el barón de Kroll. Él era viudo y tenía un hijito de unos 9 años. ¿Tú lo conoces? Ahora debe ser un importante caballero. Oh, por desgracia para los varones de Kroll, el niño desapareció cierta mañana y nunca más se supo de él. ¿Cómo pudo ocurrir una cosa así? ¿Nadie le vio? Le dejaban demasiada libertad. Solía ir a caballo todas las mañanas. Desayunaba en la caseta de los guardas. Y luego muy a menudo permanecía en las conejeras o los establos durante todo el día. No regresaba a casa, a lo mejor, hasta la noche. Pero mi tía, en sus cartas, hablaba de un hijo de Madame Kroll. Naturalmente, es el señor, el heredero, el nieto de la señora. Porque Madame Kroll tuvo un hijo varón. Y a él fue a parar toda la herencia, que en justicia correspondía al pobre desaparecido. Pero basta ya. Eres una charlatana empedernida. Y tenemos que volver a casa. El sol está a punto de ponerse. Y tú tienes que cenar para acostarte temprano. Anda. Pues como te iba diciendo, ese niño desaparecido lo conoció la vieja Eri. Dice que era un niño precioso. Thank you.
Mi Biblia. Mi Biblia. Aquí está. Jenny, Jenny. Es que te has vuelto loca. Jenny. Tía, creí. Vamos, vamos. Chiquilla locana. Merodeando por la habitación en vez de estar durmiendo. Menos mal que Madame no se ha despertado. Con el trabajo que me ha costado que se durmiese. Vamos, acuéstate. No haga ruido hasta que yo vuelva. Voy abajo a hacerme una taza de té bien caliente y a llamar a la señorita Emmy. Ella se quedará el resto de la noche cuidando a Madame y así tú y yo podremos descansar de un tirón hasta las 8 de la mañana. ¿Por qué andas siempre espiándome? Te voy a hacer cosquillas con estas uñas hasta la parte más tierna de tu mata. ¡Sí! ¡Con fuerza! Thank you.
Y a Emmy. Gracias a Dios que al fin has vuelto de tu desmayo. ¿Y por qué no iba a ser así? Jenny es joven y fuerte. Y eso ha sido solamente un susto tonto producto de su gran fantasía. ¿Cómo te encuentras, querida? Fue una suerte que llegase tan a tiempo. Lo que no comprendo es por qué te asustaste tanto al tropezar conmigo. ¿Al tropezar contigo? Entonces, ¿tú llegaste cuándo? ¿Cuándo, Jenny? Cuéntanos todo lo que pasó. ¿Y qué va a pasar, señorita Emmy? Por favor, no ponga más fantasías en la cabeza de esta niña. Pero no son fantasías, tía. Ella quería matarme. ¿Ella? ¿Te refieres a Madame Kroll? ¿Y a quién sino? ¿Qué te hizo, Jenny? ¿Qué te hizo esa vieja? Señorita Emmy, le prohíbo que hable así de la señora. Vamos a ver, Jenny, cuéntanos lo que pasó. Pero la verdad, nada de fantasías. Pero es verdad, tía. Ella quiso matarme. Yo miré a través de las cortinas. Luego las descorrí un poquito. Y entonces ella me vio. Se levantó y avanzó hacia mí, haciendo ese ruido tan terrible. Y entonces me dijo: te voy a hacer cosquillas con estas uñas hasta dejarte más tiesa que un muerto. ¡Dios mío! ¿Eso te dijo? Pero, Dios mío, nunca se había portado así. Pobre madame. Por Dios, no la compadezca encima. Bien, en cuanto te confortes un poco, deseo que ayudes a la señorita Emmy a repasar algo de ropa. ¿Estamos? De acuerdo, tía. Sí, señora Suters. Sí, señora Suters. Está bien, pequeña. Buenos días, Peter. Buenos días, Jenny. Hoy bajas más temprano. Sí, es que tengo un montón de medias que lucir. Y como en casa no me necesitaban, pues... Pues tú te has dicho, voy junto al viejo Peter que siempre me cuenta cosas nuevas. ¿No es cierto, picaruela? Madre mía, si unas están rotas, las otras más. Y las mías. Esas están imposibles. ¿Y las de Emmy? ¿Cuáles son las medias de la señorita Emmy? Son estas, las más bonitas y las menos rotas. ¿Con que estas son las medias de la bella Emmy? A ver. Traiga acá. A Emmy no le gustaría nada saber que sus medias andan por ahí, de mano en mano. Está bien, niña, está bien. Ahora no vayas a decírselo. Esa melindrosa es capaz de enfadarse conmigo. Usted y yo vamos a hacer un trato. Yo no le digo nada a Emmy y usted me deja montar un ratito en la barca y remar un poquito, ¿eh? ¿Subir tú a la barca? No, pequeña, no. Ni hablar. Prefiero que le digas a Emmy que he visto sus medias y todo lo que tú quieras. Pero a la barca de mi niño no sube nadie. ¿De su niño? ¿Entonces es que usted tiene un niño? Pues claro que no. Bueno, quise decir que no te dejo subir a esa barca, vaya. ¿Pero por qué? ¿A quién pertenece? Desgraciadamente ya no pertenece a nadie. Su dueño ya no existe. Y basta de palique, tú a tu trabajo y yo al mío. Me está usted engañando. Esa barca es del niño que llora, estoy segura. ¿Pero qué dices, muchacha? ¿Qué sabes tú del niño que llora? Bueno, en realidad no sé mucho. Pero estoy segura de que hay un niño en esta casa. Yo le he oído llorar por las habitaciones de arriba. Y otra vez aquí mismo, junto a la barca. Pero eso fue al principio de estar aquí. Una tarde, salí un ratito a que me diera el aire. Me chocó la barca y me acerqué a verla. Entonces oí al niño llorando. Y también me habló. Dijo: sacadme de aquí. Me estoy ahogando. Mamá, mamá, me estoy ahogando. Yo me asusté mucho. Daba muchísima pena oírle. Busqué por todas partes para ver si podía ayudarle. Pero seguramente su mamá fue a por él, porque enseguida dejó de llamarla. ¿Quién te ha contado eso? ¿A quién has oído esa mentira? A nadie, se lo prometo. Yo he oído a un niño. Y no una vez, sino varias. Jenny, ve a lavarte las manos y prepárate. Pues hoy vas a demostrar si has aprendido buenos modales en este tiempo que llevas con nosotros.
Es un gran día para ti, querida. Hoy darás de comer a Madame Kroll. Luego la cuidarás tú solita el resto de la tarde y parte de la noche. El señor barón ha venido a su inspección trimestral de cuentas y todas nosotras seremos pocas para atenderle. Así que hoy debes demostrar si realmente mereces quedarte con nosotros o si todos mis desvelos han sido inútiles. ¿Cómo te llamas, pequeña? Jenny, Jenny, señora. Acércate. Acércate. Más. Acércate más. Más. Te parezco hermosa, Jenny. Te parezco hermosa. Vuélvete a mí, Señor, y mi alma libra. Sálvame por tu gran misericordia, porque en la muerte no hay quien te recuerde. Quien hay en los infiernos que te alabe. Estoy por el gemir desfallecido. Con llanto cada noche arriego el lecho. Humedezco con lágrimas mi estrado. Mi ojo de tristeza se ha nublado y envejece por ser tantos mis contrarios. Reverendo, creo conveniente advertir, y si el señor barón está de acuerdo, que la anciana señora debería ser enterrada cuanto antes. Siento que la ciencia tenga que ser tan fría hasta en los momentos de más profundo dolor, pero el cuerpo de Madame se encuentra en muy malas condiciones. Si el señor barón no espera a nadie, sugiero que el entierro se realice hoy, esta misma tarde sin más tardanza. Suya es la palabra, barón. Está bien, señores. Por mi parte no hay ningún inconveniente. Nuestra familia radica en Francia y por mucha prisa que se dieran en venir, no llegarían a tiempo para el entierro. Así que estoy totalmente de acuerdo en darle sepultura esta misma tarde. Podría ser a las 4. A las 4 estaremos en el cementerio, señor barón. Doctor. Le acompañamos, reverendo Barton. Dios nos asista. Si da miedo verla. Señor McInters, un poco de respeto para la que todavía es su señora. Pero si yo no... ¿Quién de ustedes puede ayudarme a colocarla en el féretro?
Yo, señor McInters. Es lo menos que puedo hacer ya por Madame. Pobrecilla. Dios la tenga en su seno. No estaría yo muy seguro. Señor McInters. Jenny, ¿cómo te has atrevido a tocar el espejo de Madame? Y se ha hecho mil pedazos. Niña insolente. Mañana mismo abandonarás esta casa. El señor McInters te acompañará. No creo que consigamos nada de ti. Nunca podrás ser una buena doncella. Nunca. Señorita Emmy, llévesela de aquí. Cuando termine el entierro, dele de cenar y que se acueste. Mañana ya me encargaré de ti y de tu viaje, niña. Pobrecilla. En fin, Dios lo ha querido. Realmente la muerte le ha dejado un gesto muy extraño. El alma de nuestra sierva Lavinia Crowell ha tornado al seno del Señor que la creó. Nosotros devolvemos su cuerpo a la tierra. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas, en espera del día glorioso en que todos los cuerpos resuciten. Amén. Amén. Que el Señor que te creó dé a tu alma el descanso eterno por los siglos de los siglos. Amén. Tía. Tía. Señora Suter. Emmy. ¿Eres tú, Emmy? Thank you.
quiere matarme por haberla visto. ¡Te quiere matar! ¿Pero quién, Jenny? ¿Qué dices? ¿Qué ha ocurrido? Es ella, tía. No dejen que me encierre. No dejen que venga por mí. Vamos, querida. Has tenido un mal sueño. Vamos, cálmate. Vamos, cálmate, Jenny. Dinos qué ha pasado. Es ella, es ella. Madame Kroll está arriba. Está arriba. Pero, niña, ¿qué dices? ¿Quién está arriba, niña? ¿Pero qué estás diciendo? Vamos. Vamos, vamos, pequeña, cálmate. Sin duda has soñado con Madame. Y eso te ha aterrorizado. Pero ya pasó, Jenny. No tengas miedo. Pero es verdad, señorita Emmy. Ella está arriba. Yo la he visto. Cuando me vio, vino hacia mí. Quería matarme. Porque yo la había visto abrir la puerta con la llave. ¿Qué dices que hacía Madame Kroll? Adelante, muchacha. Cuéntanos lo que soñaste. Madame Kroll intentaba abrir la pared. Justo a la izquierda del tocador. ¿Y con qué iba a abrir la pared? Cuenta. Con una llave que se sacó de sus vestidos, señor. Y no fue un sueño. Ella está arriba. Está arriba. Así que ella está arriba. Bueno. Veamos. ¿Y ella? ¿Te dijo algo en tu sueño? Sí. Me dijo que no iba a escapar. Que me encerraría ahí, en la pared. Y que nadie podría oír mis gritos. Y antes... antes hablaba con alguien. Dijo... estás aquí. Todavía estás aquí. Aquí para siempre. ¿Ves, Jenny? Aquí no hay nadie. Pero, señor, yo la he visto. Bueno, señálanos el lugar donde, según tú, ella intentaba abrir. Ahí, ahí estaba Madame Kroll, señor. Bueno, veamos. Aquí hay algo. Sí, en efecto. Señora Suters, intente abrir aquí con alguna de sus llaves. Hay una pequeña cerradura muy bien disimulada entre los dibujos de la tapicería. No puedo abrirla, señora. Apártese, señora Suters. Por favor, traigan más candelabros y veamos qué misterio encierra esta trampilla. Rápido, tráiganme un atizador. Bueno, pues aquí no hay nada más que ver.
Seguramente un animal, un monito quizás, se metió aquí accidentalmente y quedó encerrado. Les agradezco que hayan venido y hayan demostrado tanto valor. Pero es evidente que aquí no hay ningún fantasma, ni cualquier otro misterio. Miren. ¿Qué le ocurre?